Bienvenidos mis queridos amigos y bienvenidos al programa tuyo Gozo TV con mi hermana Flor. Aquí con David Trigueros en el lindo estudio aquí en Long Beach, California. Estamos en un día tan bonito, un día asoleado. Ha estado un poco, a veces un poco como frío. Flor, ¿qué le parece? ¿Cómo que ha estado tan frío estos días? ¿Por qué ha estado frío? Porque así el Señor lo place darnos el día, pero no importa que haga frío o calor, nosotros siempre debemos de agradecerle a Él, porque a Él es misericordioso y nos da como sea. Él es bueno, ¿verdad, Flor? Así es, Él es bueno. Y queremos aquí a mis queridos hermanos saludarnos. ¿Cómo les va, mi querido amigo? Estamos aquí, como le decía, en los estudios Gozo TV, en este lindo día, con mi amiga y mi hermana Flor. Vamos a hablar acerca de este tema muy importante que se llama Ya tienes tu salvación, ¿verdad? Y Flor, ¿cómo es que nos conocimos? Hace como unos meses no nos conocimos en la iglesia, ¿verdad? Así es, pastor. Ahí estamos en la iglesia apoyando a los niños, hablándole quién es Jesús. Y tenemos que hablarle a los niños las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Y los niños están muy contentos y gracias a Dios por haber puesto a usted en mi camino y el privilegio de tenerme aquí en su programa. Sí, estoy muy contento, Flor, porque en este programa Gozo Televisión estamos hablando siempre de los temas importantes que le ayudan a nuestra comunidad. Temas, por ejemplo, de cómo ayudarles en la ansiedad, cómo ayudarles en la soledad. Así es, pastor. Y también de cómo tener gozo en la vida. ¿Usted le gusta reírse, Flor? Claro que sí, esas son las cosas que tienes muchas veces. A veces no nos queremos reír, pero a veces es importante reír para que otro que esté triste también se ríe, pastor. Sí, como dice la palabra, ¿no? Que el gozo del Señor, mi fortaleza es. Entonces aquí le animamos a mi querido amigo aquí en Facebook, en YouTube, en donde sea que nos estén viendo, en Oaxaca, México, Managua, Nicaragua, en Los Ángeles, donde usted esté sintonizando. 1.2 billones de personas en Facebook están ahorita allá viendo, ¿verdad? Y esperamos, mi querido amigo, que este programa empiece a crecer. Así que comparte este video con sus amigos. Usted dele ahí en su teléfono donde dice share en inglés o comparte en español. Allá usted apriétele ese botón para que sus amigos, su familia, sea aquí, sea donde estén, escuchen este mensaje muy importante de hoy que se llama Ya tienes tu salvación. Pero antes de empezar, mi querida hermana Flor, quiero preguntarle por parte de introducción acerca de usted, su nombre y también un poco de su testimonio. Así que, Flor, díganos su nombre, de dónde usted viene, a qué equipo usted le va en el fútbol y más que todo su testimonio. Oh, mi nombre es Flor, y la verdad hay veces que uno no se espera las cosas y muchas veces uno dice que estamos solos, pero no estamos solos. En mi manera, como yo era antes, era muy joven y tuve mis 4 hijos. Gracias a Dios ya estamos allí saliendo adelante, yo, mi esposo. Ya tengo mi niña de 12 años, la de 10 y la de 8, la de 6. Para la honra y la gloria del Señor, también ella anhela servir a Dios. Y yo, sinceramente, yo les invito a cada uno de mis amigos, de mis hermanos, quien piensa que está solo, esa es una mentira. Su palabra dice, clama a mí, yo te responderé, Jeremías 3:33. Así que yo estoy muy contenta por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Él me vio cuando nadie me miró. Él me amó cuando nadie me amaba. Así es. Así es, pastor. Sí, y soy muy contento, Flor, por el testimonio suyo, porque yo también he recibido esa bendición de usted como amiga, como hermana, como una persona que le da hombro, le echa hombro al trabajo. Y a usted, como muchos tal vez saben, usted ha ayudado a tanta gente. Así que le animo, mi querido amigo, si usted está viendo ese programa, que usted nos pueda llamar. El teléfono va a estar pronto ahí en su pantalla. Si usted tiene una pregunta, puede también usted dejar un comentario aquí abajo de este video. Si usted tiene una pregunta acerca de la salvación, especialmente ese tema es el de hoy. Ya tienes tú tu salvación. Así que también quería yo preguntarle, Flor, acerca de este programa. ¿Por qué usted, cuando hablamos hace unos días, por qué usted
quiere compartir este tema en esta tarde. ¿Por qué usted quiere hablar de ese tema tan importante? De que si ya tienes tu salvación, es que hay veces que uno clamamos, pero no sabemos a quién ocurrir, a quién correr. Sí. Y yo, mi tema es, yo clamé a Jesús, dice en Juan, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por Él, así que Jesús es nuestro camino, Él es nuestra guía, debemos de seguirle a Él, porque Él es nuestro mejor maestro. Sí, Él nos enseña las cosas que nosotros a veces no sabemos cómo hacerle, le estamos dando tantas vueltas y yo la verdad me sorprendo por lo que el Señor me ha enseñado hasta la fecha y me sigue enseñando. Así es, yo sé que Dios le ha cambiado esa su vida y ese programa, como le decía, pues nuestro deseo es de que la gente se goce y también que reciban una convicción del Señor, ¿no? Así es, que pastor. Ellos tengan en su corazón esa esperanza que necesitan. Entonces quiero ahora yo, mi querida Flor, quiero irnos al pasaje de este día, que es el Juan 3:16, hablando acerca del amor de Dios, un versículo que dice que porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo primogénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo ese versículo. Hermana Flor, quiero ahora darle a usted unos minutos para que comparta con nuestra gente aquí en Gozo TV, en Facebook, en YouTube y todos esos canales, acerca de la importancia de la salvación. Así que, por favor, comparte con nosotros. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. La verdad, Dios dio su Hijo sin esperar nada a cambio. Sí. Ahora, somos padres, somos madre. Hay veces que tú miras su necesidad de otra persona y dices, si Dios dio a su Hijo para que se muriera, ¿tú qué estás haciendo a cambio para que otro se ayude a salir de su necesidad, de que en donde está? En este mundo hay muchas cosas, es verdad, todos tenemos necesidad. Todos necesitamos dinero, riqueza, pero tu salvación, ¿ya la tienes? Eso es lo que yo me preguntaba. Antes, mi sueño era tener mi propia casa, y no digo que no la voy a tener. Dice su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, los demás vendrá por añadidura. Yo lo que quiero decir, salvación significa a dónde vas a ir cuando te mueras. ¿Quién? ¿Cómo vives? ¿Tienes paz en tu hogar? ¿Tienes gozo como dice el pastor David? ¿Cómo estás guiando a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? Muchas veces no entendemos misterios, pero yo te puedo dar una esperanza que si Dios dio todo lo que tiene, porque dice es único, si Él dio a su Hijo para que nosotros, para que todo el mundo fuera salvo, ¿por qué no hacemos un tiempo para buscar nuestra salvación? Para buscar de Dios, para hablar de las maravillas que Él hace en nosotros. Que Él era capaz de todo por darnos una mejor vida. Porque no está hablando vida, nomás está eterna, toda la eternidad. Y eso es lo que yo puedo ver. En mi vida pasaron muchas cosas, pero más ahora puedo ver las cosas como son. Hay cosas que no entiendo todavía, porque apenas empiezo a caminar. Pero a quien le creo, que Dios tiene un propósito como en ti, como en mí, como el mundo,
sí la tiene, porque aquí es una promesa. Y su promesa es que tengas la vida eterna y que tengas tu salvación. Muchas veces nos afanamos tanto en las cosas que ni siquiera edifican nuestras vidas. Y no buscamos cosas que nos edifique. Hay que buscar las cosas que nos sana, que nos ayuda a salir adelante. Ahora, yo puedo entender de que los niños necesitan a sus padres, necesitan tener a su madre, a su padre a su lado. Cuando tienen miedo, corren a ello. Nosotros cuando tenemos miedo, hay que correr al Señor, hay que buscar de Él, hay que decir, Señor, aquí estoy, tengo necesidad, tengo un hueco en mi corazón. Enséñame, muéstrame cómo quieres que este corazón vacío esté lleno. Y eso es lo que a mí me gusta, que dice su palabra, que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Si nosotros nos humilláremos, ¿cómo Él no escucharía nuestro clamor y respondería nuestra súplica? Así que yo te invito, hermanos, donde quiera que estés, donde quiera que andes, no sé tu situación, quizá mis ojos no te miran, pero sus ojos del Señor está sobre ti. Y yo le doy gracias al Señor porque Él puso sus ojos en mí cuando de verdad el mundo y mis amigos decían ser mis amigos, no daban por mí. En cambio, Dios sí dio su Hijo por mí. Ahora Jesús es mi amigo fiel. Él es un verdadero amigo y no te abandona cuando estás en problema. Al contrario, Él te enseña cómo salir de tus problemas. Quizá muchos jóvenes tienen necesidad, tienen ansiedad, quieren salir, pero no saben cómo. Yo sí sé cómo. Busca al Señor, busca su rostro. Porque hay cosas maravillosas para nosotros. Hay muchas cosas buenas. Y este mundo es, lo mira uno mal. Hay que mirarlo con propósito. Porque así Dios nos puso este mundo. ¿Para qué? El mundo es grande. Y hay veces que no mira uno qué peligro hay allá. Pero con el Señor somos más que vencedores. Porque Él siempre nos da la victoria. Y usted, pastor, cuénteme cómo el Señor lo ha mostrado en este caminar. ¿Para usted cree que hay imposible para Dios? Para mí, el Señor es lo máximo. Mi estimada hermana Flor, gracias por lo que ha compartido y por los ya tenemos muchos hermanos. Quiero yo primero a comentar, aquí tenemos a Benny López, bienvenido Benny López, a mi hermana Adriana que está aquí saludándonos también, dice ella, wow, beautiful, preach. También a hermano Adrián Ramos, también te agradecemos por estar aquí, a Jorge Palacios, a Sabina, a Omar Rivera, al reverendo Javier Colón, mi querido hermano desde Puerto Rico, y también a hermano Robert Florney. También saludos a todos los que están viendo en esta linda tarde. Bueno, mi querida hermana Flor, yo creo que para mí el Señor, yo sé que Él es lo máximo. Así es. Yo crecí en Managua, Nicaragua, en un país lindo, bello. Yo crecí contento. Yo sacaba puras A's en la escuela. Yo era ese niño querido en las escuelas de las maestras, de mis padres, porque siempre me ha gustado a mí la música. Y la música me abrió muchas puertas. Pero después, en mis 15, 18 años, yo empecé a pasar por trauma. Porque yo pasé por una guerra en mi país. Yo pasé por una separación de mis padres. Y ese trauma de tantas cosas empezó a salir como en ansiedad en mi vida. Con lo que le dicen ataques de pánico. Uh-huh. Y entonces ya en los 20, 25, aunque el Señor me estaba subiendo más y más a iglesias más grandes, a oportunidades inmensas, por dentro yo todavía necesitaba tener un encuentro más profundo con mi Señor.
Entonces yo empecé a orar, a buscar a consejeros, a buscar ayuda, a clamar al Señor que Él me quitara esa ansiedad y Él pusiera en mí un canto nuevo. Y eso es lo que el Señor ahora ha hecho en mí, mi estimada Flor. Yo siento ahora que la fortaleza mía es el gozo del Señor. Así y es. Por eso este programa se llama Gozo. Y por eso yo me río. Y por eso yo le canto al Señor. A mí me gusta mucho reírme, porque yo creo que la vida cristiana no debe ser amarga, que porque el perro mucho ladra, que porque mi carro no tiene gasolina, que porque estoy muy gordo, muy feo. Cosas que la gente... Mucho se preocupa de esas cosas, ¿verdad, Flor? Así es, pastor. Pero tenemos que enfocarnos en cómo el Señor, por ejemplo, en mi vida, me ha sacado de tanto problema. Y por eso ahora yo me sonrío. Y como usted dice, Dios nos ha amado. Por eso creo que tenemos que enfocarnos en el gozo, en también en la libertad que tenemos en Cristo, en cómo Él ha sido tan bueno. Y quiero preguntarle, mi estimada Flor, ¿usted... Cuando usted anda aquí en las calles de esta ciudad, de aquí de este país, aquí en Los Ángeles, Bellflower, Long Beach, usted ve mucha gente, ¿verdad? Así es, pastor. Madres y parejas y niños. Usted, hermana Flor, ¿qué cree que usted le diría a esa persona que anda ahí en la calle y tal vez necesita del amor de Dios? Pues yo siempre les digo, pastor, que yo miro a personas que tienen mucha necesidad. Trato de decir, no te preocupes. Busca de Dios es para ayudarte. También en lo que yo pueda ayudarles, les ayudo. Pues mi deber es, como cristiana, es orar por ellos y decirle al Señor su necesidad. Pero sinceramente, pastor, yo quisiera que todo el mundo fuera salvo y que piensen lo mismo que uno, pero eso es imposible, pastor. Sí. Que muchas personas son muy necias a su lo que ellos creen. Sí, es cierto. Ajá, y hay veces tu deber es, en vez de que los juzgue, mejor ore por ellos y decirle, Señor, pues... Yo pongo a esta persona en tus manos, encárgate tú si su situación o cualquier cositas. Sí. Pero la verdad, pastor, hay que buscar a aquellas que... El Señor dijo, yo vine por los perdidos, ¿verdad? Sí, es cierto. Por los que están enfermos. Así es, por los enfermos, por todos ellos. ¿Y por qué nosotros no hacemos la diferencia, pastor? Sí. Hablar de las buenas nuevas, como dice su palabra, así hablar es. De salvación y seguir adelante, porque el día de mañana cuando el Señor venga, amén. Este no es para, no más para mí ni para ustedes, es para todo el mundo. Sí. La salvación es para mundialmente. Así que yo digo a mí, si yo ya soy salva, yo quiero que todo el mundo sea salvo. Porque si Dios lo desea así, ¿por qué nosotros no deseamos lo que el Señor también desea, verdad? Así es. Así es, pastor. Y eso creo que es muy importante, que no juzguemos a la gente. Eso es, creo, un buen mensaje para todos. No juzguemos a aquel tío de que anda mal o aquel hijo que anda perdido. Dice Juan 3:17, al lado de ese versículo, que él no vino a juzgar, sino a rescatar al perdido. Léalo, mi hermana, ahí, el 3:17. ¿Qué dice? Dice el 17, 3:17, dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para el mundo sea salvo por él. Pero no lo decimos nosotros, pastor. Sí, hombre. Lo dice el Señor, así que... Ahí está, pero creo que a la gente le encanta condenar al vecino. Mira, Flor, cómo anda aquel. Y mira lo que se puso hoy esa hija. ¿Qué? ¿Cómo anda con esa cara que parece payaso? Y así va a la iglesia. Y mira que el paso del carro del año que anda, que está robando la plata. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo somos como la gente que nos gusta tirarle piedras a los propios hermanos heridos en la iglesia? En vez, lo que tenemos que hacer es sonreír. Tenemos que darle una palabra de aliento, ¿verdad? Así es. Animar a la persona caída. Así Porque es. Cuando yo estuve caído, yo no quería que la gente me tirara huevos así estrellados en la cara. Yo necesitaba una palabra de aliento. Así es, pastor, hay que ir por ellos porque el Señor vino, dice, Él es nuestro pastor y Él nos guiará, Él
Él pondrá su Santo Espíritu en nosotros y nos guiará. Así que no tenemos nada de qué temer, pastor. Así si, es. Y yo invito a aquellas personas que si se sienten solo y si piensas que no tienes salida y tienes miedo, como hay veces que uno tiene pesadilla y uno se levanta corriendo a decir, ¡ay, qué ve! ¿Por qué? No, no temas, porque sí. El Señor, como le dijo Josué, no tema. Que el Señor porque está contigo. Así es. Sé fuerte y valiente. Y valiente. Decía. Y esfuérzate. Si estás haciendo, ya te cansaste por lo que estás haciendo, sí. Síguele más. Échale ganas. Échale ganas. Pues sí, así hay que hacer. Creo que, bueno, quiero también compartir otra vez unos comentarios aquí para seguir hablando en este lindo día. Dice aquí, hermano Reverendo Javier, tenemos esta gran comisión. Dice, hay que compartir esta buena nueva de salvación. Dice la hermana Sabina, que mucha la estimamos, ¿no? Dice, amén, pastor, debemos estar siempre alegres, que se note que tenemos gozo para el mundo, hay que reír. También saludamos a Soccer Orfi Ramos, que también está aquí en este lindo día, aquí animándonos y apoyándonos en este programa. Pero quiero, antes de irnos, mi estimada Flor, orar. Claro. Creo que sí. Sería bueno orar por las personas que necesitan salvación es, y también pastor. Sanidad. Así que quiero, mi querido amigo, sea usted aquí local, esté en México, en Puerto Rico, en Nicaragua, quiero que usted me deje en el comentario aquí ahorita su petición. Quiero que usted nos deje ahí, si usted necesita oración para su esposo, para su hijo, para su cuerpo, para su necesidad, y usted deje en un comentario. Vamos a orar en este momento por todas las personas y más que todo por la salvación de alguien en su vida. Así que, hermana Flor, empiece por favor y después yo aquí termino con oración. Okay, pastor. Oremos. Todo aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón, los invito a que haga esta oración de fe. Amén. Para que sean salvos y buscar al Señor. Sí, Señor. Padre que estás en tu gloria, en tu te gloria, damos gracias, Señor. Padre, por tu amor, por tu misericordia, Padre Santo. Si no has recibido al Cristo en tu corazón, cierra tus ojos cierra y di, tus ojos. Señor Jesús. Señor Jesús. Quiero que tú seas que seas tú mi maestro. Quiero que tú fueras mi maestro. Así es. Y que quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Que usted sea mi maestro y que me ayudes a entender cosas que yo no comprendo. Si tú has hecho esta pequeña oración, ahora tú estás seguro y es porque Él escribirá tu nombre en el libro de la vida. Ah, gloria a Dios, sí. Ahora también clamamos por la sanidad, pastor, para aquello donde quiera que te duela. Pon tu mano allí donde quiera, en la área donde te duela. Por la salud de mi hija menor, Sarita. Oramos, Señor, por la sanidad de esta linda hija menor de mi hermano, Javier, por su hija. Oramos por la sanidad, Señor, de la hermana Sarita. Dios, oramos de que tú la sanes, que tú toques su alma en el nombre de Jesús, Señor. En este mismo momento declaramos de que tú vas a sanar a cualquier ansiedad, cualquier dolor físico, cualquier problema emocional, espiritual o psicológico. Tú eres, Señor, santo. Tú eres doctor de los doctores, Señor. Y tú puedes quitar cualquier problema que tengamos en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Oramos porque tú ya lo hiciste y en ti creemos, Señor. Sí, Señor, porque tú aleluya. Eres bueno. También oramos por las familias que están sin casa. Muchas personas, muchos jóvenes, especialmente aquí en esta área, que viven en las calles. Sí, Señor. Acabamos de ver a varios abajo del freeway, aquí abajo de un árbol, detrás de un edificio. Oramos, Señor, de que tú proveas casas y provees, Señor, lugares para vivir para estas personas, para estas familias aleluya. Que andan sin protección, sin hogar, sin un lugar para lavarse sus caras. Señor, provee a casas y lugares donde puedan vivir estas queridas familias, Señor. Hazlo en tu tiempo, Dios Santo. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Señor. Oramos también por la salud de mi papá, dice hermano Adrián. Señor, oramos ahorita por la salud del papá del hermano Adrián. Señor, en tú sabes lo Jesús, que este Padre hermano Santo. Necesita físicamente, espiritualmente, sanidad, Señor. Santo. Sana sí, a este Padre papá. Santo, nuestros aleluya. Padres son nuestras vidas, sí, son Señor, nuestras imágenes, o sea, sí, nuestros ejemplos. Señor, sí, sana Padre a este Santísimo. Padre. Señor, que él sea un hombre sí, fuerte poderoso, y valiente. Dios. Que
que siga, Señor, sí, sirviéndote, que Él siga, Señor, amándote, sí, y para que sea Santo, para tu gloria, para tu voluntad, para tu gloria, Señor, que sí, tú, Señor, sanes a este hombre en el nombre de Jesús, Cristo, por Jesús, la sangre de Jesús, en este mismo momento. Declaramos tú, sanidad, Señor, levanta, Padre, Santo, Padre, a este hermano, levántalo de cualquier problema de, sí, depresión, Santo, de problema, aleluya, de cáncer, sí, de, Señor, problema de diabetes, de en presión alta, de problemas mentales, reprendemos inmunda, al Padre, diablo, Señor, cuerpo, Padre, y que tú, Santo, Dios Santo, le dé sanidad a estos hermanos en el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Gracias, Señor, gracias. También, Padre, queremos a bendecir aquí a hermano Abiud Rivera, que acaba también de estar con nosotros. También te animamos, hermano, gracias por estar aquí. También a Kyle, que también está aquí con nosotros. Estamos orando por ustedes en esta linda tarde. Gracias, gracias, Señor. Pues creo, Flor, que ha sido esto muy lindo, ¿verdad? Ha sido un programa muy bonito, aunque el micrófono se cayó, pero ya lo agarramos. Creo de que el Señor, pues, ha estado aquí con nosotros, ¿verdad? Sí, pastor, ¿qué la ¿qué cree verdad usted, a Flor, de este programa? ¿Cómo cree que nos ha ido hoy el programa? Pues, lo importante es que hay que dar palabra de ánimo, pastor. Sí, claro. Para aquellas personas que ya no tienen fuerza. Sí. Usted sabe que en caminar con el Señor somos muy atacados a través de muchas cosas, pero yo pienso que hay que vencer todo eso, pastor, y seguir adelante. Y como dice, levanto un saludo a la Sabina. Sí, hola, todo, Sabina. A Adriana. La hermana a Adriana, sí, por tenerme allí con ella. Sí, y claro, seguir adelante, y que el Señor se encargue de guiarnos a toda verdad, a toda justicia. Queremos agradecer también a todos los que ven el programa todas las semanas, todos los fines de semana, viernes, sábado, aquí en la televisión Gozo, Vida Gozo, que siempre le queremos acordar que vaya a nuestra página aquí en Facebook, comparte ese programa con sus amigos, con sus familias. Especialmente creo que ese programa de hoy, Flor, fue muy bueno porque pudimos compartir el plan de salvación para que la gente se convierta y tengan esa esperanza en Cristo. Tal vez la próxima vez, Flor, nos contamos un chiste. Para reírnos también. No soy mucho de chiste, pastor. Yo me río porque a mí me encantan los chistes, así que la próxima vez yo traigo uno. Ok. O tal vez podemos también a que no sea chiste negro. No, solamente okay, todos rojos. No, no, blancos, blanco. todos bonitos. Pero bueno, mi querido hermano, y también a Flor, gracias, Flor, por estar aquí con el programa. ¿Va Muchas a venir gracias otra vez? ¿Va a regresar? Pues ahí cuando me pueda invitar, pues. Yo creo que ¿qué creen ustedes, mis queridos amigos? Sí, ¿verdad? Más Flor, yo creo que sí. Sería bueno. Aquí el hermano Javier dice, amén, Dios bendiga a la hermana Flor y le siga usando para llevar la palabra. Y a ti, David, tu linda familia. Gracias, mi querido Javier, desde los tiempos aquí en Long Beach, California, ¿no? Hace muchos años. Igual a ti, mi hermano, allá en Puerto Rico. Gracias, Flor, por estar aquí. Gracias, pastor, por este privilegio y la gloria y la honra siempre será para el Señor. Gracias, mi querido amigo, por sintonizar. Nos esperamos aquí en la próxima semana, también jueves a las 12 o a la 1, más o menos por ahí, para que usted sintonice todas las semanas, todos los jueves, aquí en su programa Vida Gozo, con mi querida Flor, aquí con su anfitrión David Trigueros, en este programa Gozo TV, Vida Gozo, viviendo en la calle Gozo. Yo tengo la vida Gozo, en el Señor tenemos gozo y libertad. Deje de vivir en la calle de tristeza, venga a vivir la vida Gozo. Gracias por sintonizar, le estimamos, gracias, Flor, otra vez, y hasta la próxima vez. ¡Adiós!